Taiwán, presidido por la independentista Tsai Ing-wen, ha vivido este 2017 una creciente presión china en los frentes diplomático, económico, militar e incluso judicial sobre sus ciudadanos críticos con el régimen comunista de Pekín. La reciente condena a cinco años de prisión por subversión contra el Estado del activista democrático taiwanés Li Ming-che, presuntamente apresado en Macao por comentarios y contactos con ciudadanos chinos a través de Internet desde Taiwán, ha creado un precedente y también temor en la isla. En el campo diplomático 2017 marcó el claro reinicio de la guerra por aliados con el cambio de bando de Panamá y el bloqueo de la participación isleña en la Asamblea Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Interpol y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reduciendo al máximo el espacio internacional de la isla incluso en asuntos no políticos y técnicos que requieren la cooperación internacional. En el ámbito militar, Pekín ha intimidado a Taiwán como nunca desde la guerra civil que acabó en 1949, con el envío de sus aviones y navíos militares a las cercanías de la isla, incluido el doble paso del portaaviones Liaoning por el estrecho de Formosa. La dependencia económica de Taiwán respecto a China, destino del 40% de sus exportaciones y de inversiones por más de 150.000 millones de dólares en unos 70.000 proyectos, ofrece a Pekín una poderosa palanca sobre el empresariado isleño, que a su vez presiona al gobierno. En esta situación, la presidenta taiwanesa ha respondido con la promesa de mantener el statu quo, el acercamiento a Estados Unidos para lograr apoyo económico y militar y al sudeste asiático, India y Oceanía para diversificar exportaciones e inversiones. El presidente chino Xi Jinping subrayó en octubre, durante el decimonoveno Congreso del Partido Comunista de China, la voluntad firme, total confianza y capacidad suficiente para derrotar cualquier forma de maquinación secesionista de los independentistas de Taiwán. Tras el Congreso del Partido Comunista, Xi ha consolidado su poder y puede tomar medidas más valientes, mientras que Tsai necesita mejorar los lazos con Pekín para ser reelegida en 2020 y está mostrando gran prudencia y cautela. Por ahora la tensión impera, pero a nadie le interesa una escalada que supondría una crisis para la economía mundial y un peligro de conflicto entre Pekín y Washington.